A segunda categoría é a destinada á trayectoria profesional. Eu creo que hai que premiar o esforzo, hai que recoñecer o traballo constante. Temos un tempo de vida relativamente curto, dedicarnos con paixón, con esforzo, a algo que nos gusta, a investigación ou o desenvolvemento profesional. Sempre un reto, porque a vida é curta, bueno, é longa, logo dá para moito, non vos quero facer aquí unha cousa existencial, logo dá para facer moitas cousas, pero sí que é importante, eu considero un premio moi importante, premiar, valorar, poñer en valor a trayectoria de toda unha vida profesional, dunha vida profesional. En este caso, voulle pedir a Ana Fuentes Crego que me acompañe, grazas, é a directora de comunicación no Consorcio Zona Franca, un bico. E impulsora da rede de mulleres profesionais Sumamos. Hai que decir todo, porque cando hai cousas importantes hai que mencionalas. Cando queiras, todo atril para ti. Moitas grazas. Bueno, pois nada, grazas á Universidade por terme convidado, grazas Natalia, grazas rector, noraboa. Noraboa alcalde, noraboa amiga África. Os finalistas ao premio Alumni Vigo a trayectoria profesional son Patricia García González, David. David Pereira Paz, que non pode asistir, estará representado por Álex Paz. E Susana Bayo Besteiro. E agora imos ver un vídeo. Hola, soy Patricia García. Mi trayectoria como emprendedora inicia hace más de 20 años con la apertura de lo que hoy es FEMSA, un grupo empresarial líder en formación a nivel nacional, cuya misión es acompañar a personas y organizaciones en su crecimiento personal y profesional. Es un honor para mí ser candidata a los premios Alumni de una universidad que, como FEMSA, apuesta por el desarrollo a través del aprendizaje. Hola a todos, es para mí una auténtica honra y también un orgullo compartir con todos vos esta nominación o premio a trayectoria profesional Alumni Vigo 2023. Unha trayectoria que no meu caso estivo moi vinculada á tecnoloxía, en concreto á intelixencia artificial, campo onde tiven a magnífica oportunidade de liderar un grupo humano de máis de 2.000 personas, tanto en Europa como en Latinoamérica, desenvolvendo proxectos moi innovadores e facendo sempre cunha visión ética da tecnoloxía, compartindo tanto as oportunidades como os riscos que esta revolución nos pode traer como sociedade. Moitas gracias a todos. Preséntome os premios da categoría profesional des alumnos da Universidade de Vigo. A miña trayectoria profesional está marcada polos meus estudios que realicei e que rematei no ano 2006, licenciada en física, especializada en atmosfera e medio ambiente. Desenvolvín a miña carreira profesional no ámbito da empresa privada, en traballo de innovación en materia de cambio climático. Tamén desenvolvín traballo na trayectoria, digamos, máis administrativa da administración pública, sendo concelleira de medio ambiente, limpeza e mobilidade na cidade de Ourense entre os anos 2011 e 2015. Pero se algo hai do que me sinto moi feliz e moi orgullosa e totalmente relacionado ca miña formación é ser directora e presentadora da Información Meteorolóxica en Telemiño, La Región e Atlántico Diario, traballo que debo desenvolto dende o ano 2021 ata a actualidade. E o premio Alumni Vigo Trayectoria Profesional é para Patricia García González.
¿Qué va? ¡Qué imposible! Somos aquí como camarote, estamos como... Sí. Bueno, parabéns, por supuesto, as persoas finalistas, vivide conmigo, para deixar que diga unhas palabras a nosa gañadora. Parabéns. Muchísimas gracias, ante todo, bueno, al comité elector de estos premios. Ya ha sido una satisfacción estar aquí finalistas con la trayectoria de los otros dos compañeros con los que hemos llegado hasta este punto. Ya estaba muy feliz, ya solo por eso, porque además le tengo un gran cariño a la universidad. Yo soy de la primera promoción de filología inglesa. Estudié toda mi carrera ya aquí en Vigo con un profesorado espléndido. Y diréis, acabé en el mundo empresarial. Empresarial, pero dedicada a la formación, porque realmente era mi vocación. Yo estudié filología porque quería ser profesora y realmente sigo vinculada después de 24 años, cuando iniciamos FEMSA con mis dos socios que estaban por ahí, José Manuel Campos Rey y José Álvarez Afonte, también alumnos de esta universidad, de la Escuela de Ingeniería Industrial. Cuando empezamos esta aventura de lo que es hoy FEMSA, con 432 trabajadores y 17 centros de formación en España y 115.000 alumnos que tenemos este año entre manos. Y es un placer estar hoy aquí y compartirlo con todos, porque es cierto, la universidad, tengo que dar la enhorabuena, porque después no es fácil arrancar un proyecto de esta índole y que en un segundo año ya estemos hablando de 1.600 personas que se han sumado a esta comunidad. Y con la clarificación que Natalia ha planteado, esas cinco líneas estratégicas de la universidad, creo que vamos a ser una comunidad que va a crecer exponencialmente y seguro lo veremos, veremos esos resultados en ese tercer año. Nada más, agradecer a la universidad que, como digo, seguimos caminos paralelos, yo en la formación para el empleo, que todos tenemos que seguir aprendiendo, que la universidad es una base muy sólida para la educación y en los valores de las personas, y que hoy se necesita más que nunca, porque esa planta, esa base, es necesaria para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir siendo empleable en este mundo tan, tan competitivo y tan complicado. Muchísimas gracias, de verdad, por el premio. Bueno, gracias, Patricia. Esto absolutamente, bueno, todo improvisado, pero esto máis ainda improvisado. Eu traballei aí 20 anos para FEMSA como parte do equipo de ideas propias editorial. Ainda uns anos, non? Colaborando con materiais formativos, facendo aí traballo de correctora. O sea que, se ao final, como empezaba, todo o que facemos é en conxunto. Estamos, de algún xeito, todas as persoas que estamos aquí estamos ligadas a través de algo, en este caso da Uvigo.